Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a toda esta jornada que hemos desarrollado para ustedes, la Semana de la Salud. Eh, esperemos que los temas anteriores hayan sido de su interés y bueno, este no será la excepción. Déjenme platicarles que eh, en el día de hoy nos acompaña Samuel, Samuel Pérez, él es fundador del grupo Aprendiendo Juntos y nos da muchísimo, muchísimo gusto que haya aceptado la invitación, que se haya podido pues, hacer un espacio en tan apretada senda que tiene para compartirles el tema Inteligencia Emocional para Jóvenes. Espero que sea de su agrado. Permítanme presentarlo de manera formal. Él es peruano con formación universitaria en Australia en una maestría en Ciencias de la Salud y Psicología. En Perú estudió Relaciones Comunitarias y en Canadá Responsabilidad Social Corporativa y Sustentabilidad. Cuenta con experiencia laboral en el sector minero en las áreas de capacitación y Relaciones Comunitarias. También ha brindado apoyo voluntario a diferentes organizaciones ONG de ayuda social. Y bueno, creó y coordina, es donde coordina el grupo Sanfam, Aprendiendo Juntos, en el cual comparte contenido educativo, psicoeducativo, eh, sobre temas de psicología con la finalidad de que la población que lo consulte se pueda beneficiar de ella. Tiene muchísimos contenidos, yo los invito a que los, los puedan consultar, ya si, igual Samuel. Ahí el comercial, pero pueden empezar a ver eh, todo su, su contacto a partir de este momento. Y bueno, sin más, Samuel, para poderte dar pauta, que nos puedas compartir tu conocimiento. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar en esta jornada. Y bueno, dejamos los micrófonos y cámaras contigo. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo también a Romárico por la invitación y a la Facultad de Química de la UNAM en general. Por mi parte, muchas gracias por la introducción, eh, Alejandro. Eh, como pueden ver en pantalla, el tema que voy a cubrir rápidamente va a ser el tema de inteligencia emocional enfocado para un público joven. Y básicamente ya me presentó Alejandro, eh, muchas gracias nuevamente. Y como pueden ver, eh, básicamente la ponencia que les voy a compartir ahora va a ser basada en un par de guías que elaboré hace algunos años sobre el tema de inteligencia emocional. No tienen que escribir absolutamente nada si quieren repasar sobre el tema, porque luego al final les voy a poder dar un acceso a las guías de manera gratuita si quieren saber más sobre el tema. Y básicamente, es, en resumen, el espacio que he creado Aprendiendo Juntos es un espacio virtual psicoeducativo en el que hemos promovido charlas psicoeducativas, hemos elaborado publicaciones, tanto guías psicoeducativas como revistas, y también que hemos tenido un alcance de más de 36.000 visitas de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces... Básicamente una muy breve introducción y sin mayor preámbulo voy a desarrollar el tema como les comenté basado en un par de guías que elaboré sobre el tema previamente inteligencia emocional y si tuvieran una duda pregunta consulta por favor con confianza la pueden hacer al finalizar la ponencia vamos a tener un, unos minutos para poder responder todas las que podamos saludar nuevamente a la UNAM por esta iniciativa eh, la semana de la salud creo que es algo muy provechoso para todos ustedes y a seguir aprendiendo, ¿no? porque finalmente es un tema bastante extenso, la salud, hay muchos, muchos temas importantes a, a cubrir durante toda la semana y los invito a seguir con, eh, participando en los siguientes días, inclusive mañana también están invitados a una sesión psicoeducativa por la psicóloga Elizabeth, va a hablar sobre la resiliencia, pero en general toda la gente está muy buena. Ok. Entonces, para empezar a hablar un poquito sobre el tema de inteligencia emocional, Básicamente, les voy a compartir el enfoque que prohibió el psicólogo Daniel Goleman desde los 90. ¿OK? Entonces, el psicólogo Goleman fue uno de los principales promotores que impulsó el concepto de inteligencia emocional, primero considerando las emociones como los sentimientos que afectan a los propios pensamientos estados psicológicos, estados biológicos y voluntad de acción. ¿Ok? Siendo la inteligencia emocional la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás, de motivarnos y de manejar de la mejor manera posible nuestras emociones en nosotros mismos para empezar y a la vez también en nuestras relaciones con los demás. ¿Para qué? Para finalmente obtener la conducta deseada o más apropiada acorde a las diferentes circunstancias ahí en imagen pueden ver una foto de Goleman dando una conferencia hace algunos años y básicamente para tener en consideración tengamos presentes tres elementos entrelazados ¿okay? eh, el estímulo la emoción y la acción a qué me refiero con estímulo básicamente vendría a ser lo que percibimos con nuestros sentidos. Y en base al estímulo que percibimos con nuestros sentidos, surge o influye en nuestra respuesta emocional, en nuestra emoción, que viene a ser la sensación que nos provoca determinado estímulo, para que finalmente respondamos con la acción, que es básicamente la forma de reaccionar ante cualquier situación. Desde ¿Ok? un enfoque comportamental, comportamiento básicamente. Entonces, Goleman plantea que las emociones son reacciones inmediatas ante un estímulo y que por lo tanto no se pueden controlar al 100%, pero sí se pueden gestionar a nuestro favor. Por lo tanto, para Goleman, el desarrollo y la inteligencia emocional es esencial para tener una vida plena, argumentando que son finalmente nuestras emociones las que definen nuestra forma de reaccionar y actuar ante cualquier situación o estímulo. ¿Ok? Entonces, para profundizar un poquito más sobre este concepto de Goleman, básicamente él tuvo una base neurocientífica, sin embargo, esto fue de, lo, de los noventas y esto ya ha evolucionado en la actualidad, pero... Para comprender un poco su visión, su marco teórico, básicamente Goleman remarcaba una diferencia entre los hemisferios cerebrales, ¿okay? ya que decía que uno predominaba en la parte racional y otro en la parte emocional. ¿okay? Porque el cerebro humano se divide en dos hemisferios: el hemisferio izquierdo, al que él asociaba con la parte racional, y el hemisferio derecho, al que se enfocaba más en la parte emocional. ¿Ok? Entonces, el hemisferio izquierdo, él decía, correspondía a una mente racional de la que somos típicamente más conscientes y estaba más, más destacada en cuanto a la reflexión, capacidad de análisis y razonamiento. Y por el otro lado, el hemisferio derecho correspondía a la mente emocional que percibía sensaciones, relaciones o lo que él llamaba también corazonadas, que podía ser un quiebre con el análisis lógico, siendo un poco más propensa para la creatividad y la intu intuición. Ahora, él se basaba esto también en estudios del psicólogo Garner, Howard Garner. Sin embargo, este era su modelo eh, neurocientífico en los noventa. Esto ha evolucionado, ya no se considera, eh, digamos, tan válido en el campo neurocientífico en la actualidad. Sin embargo, es interesante por qué, porque lo que más me interesa compartir el día de hoy es los conceptos psicológicos que él propone, porque me parecen súper comprensibles, súper prácticos y útiles a considerar. Okay, entonces, trascendiendo un poco a la parte neurocientífica, que si también pueden investigar un poquito más sobre el tema, básicamente, Goleman resumía estas diferencias de hemisferios planteando que una mente piensa y la otra siente. Y la interacción entre estas dos mentes es la que finalmente formaba la vida mental de una persona. Okay? Y él también decía, hay que remarcar que la mente emocional reacciona de manera más rápida, más inmediata que la mente racional. Entonces, para lograr un adecuado equilibrio, un manejo interno, la inteligencia emocional es de suma importancia, ya que vendría a ser esta finalmente la capacidad que te permite gestionar mejor tus emociones y que se puede desarrollar en todas las personas. Y ahora sí, enfocándonos más en, en el punto de vista más psicológico de competencias, Goleman distinguía la inteligencia emocional dividida en cinco competencias cinco competencias que las agrupaba en dos grupos, las competencias personales y las competencias sociales. ¿A qué me refiero con competencias personales? Las competencias personales están compuestas por una serie de habilidades que determinan el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. ¿okay? Y dentro de estas tenemos tres principalmente. La autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. ¿Ok? ¿Qué viene a ser la autoconciencia? Básicamente es la capacidad de conocer y reconocer las propias emociones de uno mismo. ¿no? Una ¿Por qué? Porque una persona autoconsciente va a ser más propensa a saber lo que quiere y por qué lo quiere. Entonces, si una persona reflexiona de sí mismo, va a poder comprenderse a sí misma para saber sus valores, saber sus metas, sus objetivos, sus planes en la vida a seguir, ¿ok? Y a la vez también va a ser capaz de qué, de reconocer las fortalezas y debilidades o limitaciones que uno pueda tener, pero no solamente para identificarlas, sino también para una vez identificada pueda interesarse en desarrollarse más ¿eh? y en mejorar sus capacidades y habilidades. ok? entonces, básicamente, una persona autoconsciente para goleman es una persona honesta consigo misma, una persona que es autoconsciente de sus capacidades, de sus posibilidades, y que, si toma conciencia de sí mismo, va a estar mejor preparada para sobresalir a diversas dificultades. en el segunda competencia, personal tenemos la autorregulación, que básicamente consiste en la capacidad de manejar las emociones propias como una especie de autogestión. ¿Ok? Entonces, una persona con esta capacidad de autorregulación va a destacar en situaciones problemáticas, por ejemplo, o de conflicto con otras personas, porque es capaz de hacer un análisis del problema y en base a esto, un análisis balanceado entre, entre emoción y razón. Va a poder tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, las características de una autorregulación emocional ¿qué son predisposición a la reflexión y a la meditación, por ejemplo, destacado a Lema. ¿Para qué? Para poder estar tranquilos ante situaciones de cambio o inseguridad, inclusive, que pueden surgir por momentos. Pero acá es crucial el poder nuevamente identificar y aceptar las emociones y ser capaz de controlar las respuestas a los estímulos Y uno automáticamente tiende a dar porque, como Golem remarcaba, la emoción suele ser más rápida que la razón. ¿Okay? Y el, la tercera competencia personal es la automotivación, que vendría a ser en la capacidad de darse uno mismo las razones o el impulso, el entusiasmo, el interés con el fin de una acción específica. Entonces, una persona automotivada siempre está superándose a sí misma y es orgullosa de sus logros, de sus metas, de lo que logra y suele ser una persona que destaca mucho su pasión y su compromiso por su desarrollo personal. ¿Okay? Entonces, esas eran las tres competencias personales que identificaba Goleman el concepto de inteligencia emocional que él promovió. Y también tenemos por el otro lado las competencias sociales, que vendrían a ser las habilidades que determinan el modo en que nos relacionamos, ya no con nosotros mismos, sino con los demás. Y dentro de las cuales tenemos dos, básicamente: la empatía y la habilidad social. ¿Qué es la empatía? Básicamente es la capacidad de entender y comprender los pensamientos y emociones de los demás, de ponerse en el lugar de los demás. ¿Okay? Entonces, la empatía básicamente consiste en ser considerado con otras personas y sus sentimientos. ¿Okay? En el proceso de tomar decisiones mejores, mejores decisiones, más inteligentes y más beneficiosas, no solamente para uno, sino para ambas personas. ¿Por qué? Porque una persona empática va a tender a generar mayor confianza con los demás. Ya que toma en consideración no solamente su único punto de vista, sino comprende los diversos puntos de vista, validando, considerando las opiniones, intereses y posiciones externas también inclusive. No significa que tiene que estar completamente de acuerdo con todo lo que los demás le plantean, pero sí significa tener la apertura de escuchar y tener la apertura de darse, porque para mí la empatía requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo de ponerte en el lugar de la otra persona para poder comprenderla mejor. Y eso no es automático a mi consideración. ¿Ok? También la siguiente competencia social, aparte de la empatía, es habilidad social, que vendría a ser básicamente la capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte de las demás personas. ¿Ok? ¿Y esto por qué es importante? Porque permite generar, generar una unión, una cohesión, una integración con las demás personas. Entonces, una persona con una habilidad social va a ser también a la vez una persona capaz de ser persuasiva de manera racional, pero a la vez también de manera emocional, porque es empática. Y resalta mucho su pasión por el trabajo, en equipo especialmente. ¿Ok? Entonces, la habilidad social se refuerza básicamente al qué, al interactuar, al comunicarse de manera empática preferiblemente constantemente con los demás. ¿Para qué? Para poder crear y reforzar vínculos sociales y ¿por qué no inclusive amicales, no? De mayor conexión. Entonces, para recapitular, la inteligencia emocional inicia con qué? Con entender nuestras propias emociones, que viene a ser la autoconciencia o autoconocimiento. ¿Para qué? para luego ser capaces de regularlas, que viene a ser la autorregulación o autocontrol y así poder manejarlas para alcanzar determinados objetivos, metas, asociado a qué a la automotivación. Tras dominar estas tres competencias personales, podemos empezar a qué, a comprender las emociones de los demás, que viene a ser la empatía, ¿para qué? Para que finalmente podamos interactuar e influenciar Positivamente en ellos, que vendría a ser la habilidad social. Ahora, pero recordemos, y esta es la parte un eh, poco complicada, ¿no? El desarrollo de toda nueva competencia o habilidad, por lo general, general requiere de dos cosas: tiempo y práctica, que vendría a ser básicamente esfuerzo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos dar unos pequeños pasos para poder desarrollar un poquito estas competencias que nos plantea Goleman de inteligencia emocional. A ver, para poder comprender la autoconciencia, como les comenté, básicamente para poder, mejor dicho, desarrollar la autoconciencia y empezar a conocernos internamente, hay que profundizar sobre la siguiente pregunta clave. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y lo que siempre se recomienda es hacer ese ejercicio de reflexión de manera sincera, abierta contigo mismo, y en lo posible escribirlas. ¿Para qué? Para poder externalizar lo que sientes. Okay? Entonces, también es bueno, aparte de hacer esta reflexión interna consigo mismo, darnos momentos de pausa para comprender mejor nuestras emociones y reacciones habituales, porque estamos en piloto automático generalmente, sin que nos demos cuenta. Entonces, darte pausa, darte momentos de reflexión, de meditación, te va a ayudar para liberarte un poco y empezar a descubrirte poco a poco cómo eres realmente y entenderte mejor de manera interna. Complementando con este breve ejercicio de reflexión interna, hay muchos estudios recientes que han demostrado los beneficios también de la meditación o el mindfulness para el bienestar físico y mental. ¿Ok? Entonces también esto puede ser, puede ayudarte a tener momentos de pausa interna, el meditar, el hacer ejercicios de mindfulness lo pueden encontrar bastante en las redes. En la universidad también deben haber cursos, imagino, o de meditación. Entonces pueden empezar también por ahí, si quisieran darse un momento de pausa. ¿no? Entonces, algo que van a experimentar al hacer una, una pausa interna, al hacer un ejercicio de mindfulness, de meditación, va a ser que se van a sentir muy raros. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados de repente a hacerlo. Pero, poco a poco mediante la práctica, se van a dar cuenta de que va a ser bueno porque se van a sentir diferentes, se van a sentir más conectados con ustedes mismos. Entonces, algunas recomendaciones generales para hacer esto sería, en lo posible, establecer un horario definido y asignar un tiempo específico para practicar o darte una pausa interna. Y también siempre se recomienda iniciar poco a poco, al menos una vez al día por un par de minutos para empezar poco a poco. En lo posible hay que encontrar un lugar cómodo, silencioso, para poder estar tranquilos con nosotros mismos. Y también se recomienda siempre alejarse de las distracciones y poner el celular en silencio, por ejemplo. Ahora, si el inicio te parece raro o incómodo, es normal, pero eh, no desistas, te invitaría a practicar siempre que puedas porque finalmente no solamente trae consigo beneficios psicológicos, sino también neurológicos, pero ya ese, eso, si desean saber más, pueden investigar sobre el término mindfulness o meditación y todos los beneficios que puede traer consigo. ¿Ok? Y para empezar, también pueden encontrar inclusive múltiples audios o sesiones guiadas online. ¿Ok? Y siempre hay que recordar no juzgarnos. Okay, porque la finalidad de meditación o de reflexión interna es que empieza a explorar tu interior, pero sin criticarte, sin juzgarte. Porque algo que te puede pasar, y a muchos les pasa que tiene ansiedad o mucho estrés, es que al hacer la pausa se te vienen todos los pensamientos negativos a la mente. Que has estado de repente guardando, reprimiendo por hacer otras actividades rutinarias. Entonces, hay que evitar... Juzgarnos. Hay que evitar dejarnos absorber por eso y dejarlo simplemente fluir y pasar. ¿Ok? Entonces, atento a los pensamientos, emociones, sensaciones, sin prejuicios en lo posible. El siguiente, la siguiente competencia es la autorregulación. Y básicamente, para poder desarrollar la autorregulación, hay que reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos gestionar? Mejor nuestras emociones. Porque tenemos que mejorar, digamos, en identificar y comprender nuestras emociones, si queremos gestionarlas adecuadamente, ¿verdad? La alegría, la tristeza, la ira, ¿la podemos identificar nosotros mismos realmente todo, todo el tiempo? No, pero la mayoría del tiempo. ¿Comprendemos por qué nos sentimos de tal manera en determinada situación? Porque si empezamos a identificar y comprender mejor nuestras emociones, nuevamente se invita a poder dejarlas fluir o dejarlas pasar, no absorbernos necesariamente por todas ellas siempre y cuando nos puedan traer inconvenientes en el día a día o algunos malestares, algunos problemas. ¿no? Entonces la idea es poder ir fluyendo emocionalmente y liberarnos en lo posible de ciertas emociones que pueden afectarnos en el día a día o ser conflictivas o incómodas por momentos si fueran de una frecuencia continua y muy excesivas, ¿no? como puede ser eh, emociones de miedo, desagrado, tristeza, vergüenza o culpa, por ejemplo. ¿no? Ya que finalmente las emociones son muy poderosas. Y si son mal canalizadas, nos pueden afectar negativamente nuestra vida en general. ¿Ok? Entonces, todos en un momento hemos experimentado emociones conflictivas que no nos traen mucho beneficio por momentos, porque tienen que ser ex excesivas por momentos. Ante estas, ¿qué podemos hacer? No? Entonces, lo apropiado es sentir, identificando la emoción, pero luego también pensar, ¿no? Reflexionar, ¿por qué me siento así? Y en base a esto, poder plantearnos, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a dejarme dominar por esta emoción que sé que no me está trayendo la mejor versión de mí? ¿O voy a ponerme a tranquilizarme y ver de qué manera puedo responder mejor? Pero ahí involucra nuevamente un esfuerzo. Pero ese esfuerzo tú lo vas a realizar tras identificar cómo te sientes porque si no va a estar piloto automático ¿Ok? entonces la idea es aprender gradualmente a cómo manejar mejor nuestras emociones con la finalidad de que sentirnos con mayor libertad y control en nuestro día a día pero nuevamente esto requiere de qué esfuerzo para qué para identificar la emoción y perseverancia para qué para continuar progresando y mejorar Tampoco la idea es irme al opuesto, a, a forzar o a suprimir las emociones, sino la idea es aceptarlas, comprenderlas y dejarlas fluir sin que te impacten negativamente algunas de ellas. Entonces, acá los invito a reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? ¿Qué emociones reconozco en mayor frecuencia en mí mismo? ¿Cómo reacciono ante estas emociones? ¿Qué situaciones activan a estas emociones en particular? ¿Cómo me beneficiaría si yo tuviera mayor control sobre mis emociones. Y nuevamente, tras hacer este ejercicio de reflexión, es bueno poder escribirlas para externalizar lo que sentimos. Lo siguiente es la automotivación. Entonces, para automotivarnos, es ideal tomarse sinceramente el día de la mejor manera posible, ya que... Personalmente considero que no vale mucho la pena, aunque a veces amerite, el enfadarse o estar con ira. ¿Ok? Porque en lugar de centrarnos en todo lo malo de la vida, que siempre va a haber cosas malas, ¿por qué no enfocarnos en buscar soluciones respecto a los diversos problemas que pudiéramos tener? Buscando y preferible en lo posible resaltar las emociones que sean más beneficiosas para uno mismo, ¿no? Como la alegría, por ejemplo. Lo cual nos va a incentivar a qué? A motivarnos acorde al disfrute de nuestras actividades diarias. Pero para esto también es importante el poder tener metas futuras y reales, obviamente sin dejar de lado el disfrute del presente. ¿OK? porque finalmente es la suma de el poder establecerte metas, objetivos que sean de tu beneficio sin sacrificar tu presente en búsqueda de tu desarrollo personal para poder lograrlas y estar mejor contigo mismo finalmente entonces para esto siempre es bueno reflexionar sobre las razones de por qué queremos lograr algo para qué Porque si tenemos identificado el por qué, el para qué, estas respuestas muchas veces son los catalizadores, los que nos permiten motivarnos y seguir avanzando a medida que experimentemos algunas dificultades durante el camino a la meta o al objetivo, a lo que se desea lograr. Porque siempre van a haber obstáculos, pero también siempre vamos a tener la capacidad de poder, obviamente, en la medida de lo posible y lo real. Entonces, para reflexionar sobre la automotivación, ¿cuáles son mis metas? ¿Cómo sería mi vida si cumpliera mis metas? ¿Cómo me sentiría si avanzara en mis metas? ¿Qué necesitaría realizar para lograr mis metas? Y también ver qué cosa me limita. Al lograr mis metas. Y tras reflexionar nuevamente, poder escribir todo lo que nos cuestionamos, pero obviamente con una oportunidad de mejor, no con una crítica, no con un enfoque negativo, sino con un enfoque eh, positivo, ¿no? En lo posible. Ahora, a veces puede ser que nos sintamos bajos de motivación. ¿okay? Todos en algún momento estamos bajoneados, bajos de motivación, sin ganas de hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ante esto qué podemos hacer? Paradójicamente, la mejor forma de motivar en parte es el actuar, el empezar a hacer algo. Porque no es bueno esperar hasta tener las suficientes ganas para hacer algo, ya que puedes perder mucho tiempo valioso. Entonces, la recomendación, por más curiosa parezca que sea, es el poder empezar a avanzar en lo que desees y si te parece muy complejo, poco a poco, hacia lograr el cambio finalmente que tú deseas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver de qué manera podemos daros ese pequeño impulso o qué actividad podemos hacer para automotivarnos uno muy básico que ya se ha comentado es el poder establecer metas que vayan acorde a tus intereses y deseos, pero asegurándote que sean bajo una terminología o metodología smart que suele ser eh, específica, objetiva, alcanzable y con un plazo de tiempo realista. Entonces hay que establecernos metas muy bien acorde a lo que decíamos, pero hay que ser específicos, objetivos que sean metas alcanzables y que sean metas con un plazo de tiempo realista, acorde a nuestras posibilidades. Porque si tú te pones una meta extremadamente grande, no la vas a poder lograr en un tiempo determinado y al no hacerlo te vas a frustrar y vas a estar más ansioso, más estresado. No tiene mucho sentido, pero si tú te pones metas poco a poco, vas a ir dando dando cuenta que sí puedes lograr lo que te propones, obviamente, en pequeños pasos, que es más alcanzable que el ponerte metas desmesuradas, inalcanzables en un breve tiempo, por ejemplo. Entonces, una vez que ya tengo definidas las metas que yo quiero realizar para mi desarrollo personal, por ejemplo, ¿qué más puedo complementar para estructurar y para darme un impulso a motivarme? hay que establecer un plan de acción en lo posible. ¿Qué significa esto? Básicamente significa el ir desmenuzando lo que tú deseas en pequeñas partes, en pequeñas actividades, poco a poco. Y empiezas desde lo más básico y vas poco a poco evolucionando hasta lo más complejo. Porque si te pones a hacer lo más difícil de golpe, te vas a desmotivar, porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces empieza por pues, lo más sencillo, lo más simple. Lo más básico y poco a poco va a seguir dando el siguiente paso para lograr lo que deseas finalmente. Y no hay que desesperarse por lograr todo rápido, ¿ya? Porque lo más importante va a ser finalmente el que puedas avanzar lento pero seguro, pero en la dirección finalmente más apropiada para tu desarrollo, para lo que deseas lograr, ¿no? Y también es bueno para manteneros automotivados el poder celebrar los pequeños logros que uno va teniendo a medida que uno va avanzando en su meta. Reconocer, valorarnos, no decir, oh, fue, fue por suerte, oh, qué sortudo soy, no, sino, yo realicé este esfuerzo determinado y trajo este resultado y yo valoro el haber podido realizar este esfuerzo y lo celebro en lo posible, ¿no? Una pequeña celebración, un, un, un pequeño impulso extra. Porque muchas veces uno espera eh, que otros celebren sus logros de uno. Pero la verdad en la realidad eso no sucede siempre. Pero tú siempre vas a estar contigo mismo. Entonces, celebra tus logros, celebra tus pequeños logros. No hagas una fiesta, algo muy extraordinario, pero sí reconoce que el esfuerzo que tú has realizado ha tenido cierto logro y vale la pena poder, ¿por qué no poder celebrarlo? Autologearte inclusive de manera muy... Eh, breve, ¿no? Y también finalmente hay que mantenerse siempre proactivos, siempre hay que mantenernos proactivos, porque mientras más cosas hagas, te abre a más puertas, a más caminos y mayor va a ser la motivación que puedas adquirir a, hacia determinada meta, objetivo, logro. Entonces, te invito a poder explorar cosas que te puedan ser de interés, de agrado, y por qué no darte ese impulso de experimentarlas finalmente. Muy bien, la siguiente competencia es la empatía. Entonces, para desarrollar la empatía hay que básicamente reflexionar sobre lo, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser más comprensivos con los demás? La idea acá es el poder hacer un esfuerzo por intentar ver el mundo desde el punto de vista de la otra persona. ¿Ok? Todos hemos tenido momentos de dificultad o malas experiencias, ¿verdad? Entonces, una persona empática no desea algo similar para los demás. Y por eso considera las dificultades de las demás personas, ¿para qué? Para poder tratarlas de la mejor manera posible, prestándoles atención y creando vínculos de conexión. ¿Ok? Entonces, una persona empática, en una persona empática se resalta mucho la disposición y la preocupación por la otra persona, mediante qué? Mediante las ganas, el deseo, la intención de querer comprenderla. Y también, en lo posible, apoyarla ante un problema existente o ante una dificultad o ante alguna necesidad de la otra persona. ¿Ok? ¿Por qué esto vendría a ser algo que nos beneficia a nosotros? ¿Por qué me beneficiaría a mí ponerme en el lugar de otra persona? Porque cuando tenemos en cuenta las necesidades de los demás. Antes de tomar una decisión que les afecta o les podría afectar, evitamos una serie de malentendidos, de fricciones, que si se repiten en el tiempo, va a desencadenar un conflicto. Ok, entonces, por lo tanto, Goleman consideraba como el pilar de la inteligencia emocional a la empatía, ya que esta resulta de las capacidades personales, las tres previamente que les he compartido, y a la vez, esta es la que promueve la habilidad social. Porque al ser una persona empática, vas a poder relacionarte mejor con las demás personas, porque vas a poder comprenderlas mejor. ¿Y cómo podemos desarrollar la empatía? De manera básica, ¿no? Hay que siempre, en lo posible, consultar a los demás sobre lo que sienten, sobre lo que piensan. Y también hay que escuchar de manera activa y hacer el intento de ponernos en el lugar de los demás. Hay que también, nuevamente, para complementar, ver las cosas desde los puntos... De vista diferentes a los míos. Y esto es complejo, porque involucra trascender de tu mirada, trascender de tu propia visión del mundo. ¿Para qué? Para adentrarte en otra mirada del mundo ajena a la tuya, pero que también es, tiene cierta validez, porque básicamente esa va a ser la visión del mundo de la otra persona. Y si tú no te das ese pequeño chance, esa pequeña oportunidad de comprender a la otra persona, difícilmente van a haber acuerdos, van a haber puntos de consenso, si fueran totalmente diferentes. Y en el mundo de hoy siempre va a, va a ser necesario el poder relacionarnos con otras personas, ¿verdad? En el, la parte educativa, en la universidad, también cuando se gradúen en la parte laboral, también van a ustedes trabajar en equipo, estar eh, con muchas otras personas. De su área laboral, de otra área laboral, de, de otras organizaciones. Entonces, siempre es bueno el poder manejar esto, ¿no? la empatía, y el poder finalmente conectarse mejor con las otras personas. Porque en base a esto también se desarrolla luego la habilidad social, o está interrelacionada, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, algo también fundamental es ser congruentes con lo que decimos y hacemos en lo posible. Okay? Porque una cosa es decir las cosas, pero también otra cosa es hacer las cosas. Entonces, si hay congruencia, vamos a ser personas más, más íntegras, que también eso finalmente lo van a valorar los demás. Y uno mismo también finalmente, ¿no? Porque uno, uno puede mentir a todo el mundo, si quisiera, pero uno casi, no, difícilmente se va a mentir a sí mismo. Uno siempre sabe la verdad. Entonces... Si uno no quiere alterarse psicológicamente hablando, hay que siempre procurar en lo posible ser congruentes en lo que decimos y hacemos. Y tampoco esto significa satanizarse o, o flagelarse o juzgarse excesivamente si no llegar a cumplir en determinadas ocasiones, porque somos humanos, vamos a cometer errores, vamos a fallar, vamos a, a cometer cosas. Eh, que de repente no fueron las mejores en determinados momentos, todos los vamos a ser en, en momentos de la vida, pero la idea es que sean cosas muy puntuales y que no sea en el día a día, ¿no? recurrente. Y finalmente hay que también demostrar de manera sincera, de manera comprometida, que uno desea sinceramente, abiertamente, el bienestar de la otra persona, que sí nos importa la otra persona. Porque si la otra persona siente que no es importante para mí, no va a haber una buena relación con esa persona. Entonces, ¿dónde queda mi aplicación de la empatía hacia esa persona? Es por eso que ayuda mucho el poder ser personas empáticas con los demás. Porque finalmente, no solamente es para estar bien con la otra persona, sino también estar bien con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar un poquito eh, la empatía básicamente algo muy básico es el poder conversar preguntar qué tal qué tal están qué sientes qué piensas con una, con un familiar con una persona cercana de repente cómo les fue el día de hoy cómo les fue durante la semana pero sobre todo más importante que hacer un acercamiento con otra persona para comprenderla un poquito más es el poder escuchar con atención y comprensión a la otra persona, haciendo el esfuerzo de ponerte en su lugar. ¿Ok? Y finalmente, la quinta competencia a compartir es la habilidad social, que básicamente se desarrolla tras la aplicación activa de la empatía con los demás. ¿Ok? Es muy importante no solamente conocernos nosotros mismos, sino también conocernos con el otro. ¿Ok? A no creer que el otro sienta o deba sentirse necesariamente igual que uno, porque los demás no piensan ni deben pensar como uno, por más que a veces uno quisiera, ¿no? pero <laughs> la realidad es diferente ya que finalmente, eso también es bueno, porque todos somos únicos, todos somos diferentes. Va a haber similitudes, va a haber diferencias. ¿Okay? Entonces, la constante comunicación y cooperación son fundamentales para poder finalmente desarrollar mejores vínculos sociales y, ¿por qué no, inclusive influenciar positivamente en los demás? ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué podemos hacer para desarrollar nuestra habilidad social? Básicamente acá requiere interacción con un grupo de personas en lo posible. Entonces, se recomendaría, pueden realizar una actividad grupal junto a otras personas, ya sea algo de beneficio de grupo o beneficio de la comunidad, beneficio social, o de repente tienen actividades en la universidad, pueden participar en diferentes actividades de manera grupal. Por una causa universitaria, por una nueva actividad en consenso grupal, artística, cultural de la universidad. Entonces, básicamente es el poder interrelacionarnos mejor con las personas, pero obviamente para poder hacerlo mejor va a ser más beneficioso el haber, poder, el haber podido desarrollar previamente las tres competencias personales y también el poder desarrollar poco a poco la empatía. ¿Ok? Entonces, básicamente, la finalidad es el aprender a conectarnos con los demás mediante la empatía sin prejuicios. ¿Ok? Y básicamente, ¿para qué? Para finalmente poder desarrollar el deseo, las ganas, la voluntad de realizar el esfuerzo de relacionarnos mejor entre sí, de la mejor manera posible. Ya que finalmente así estaremos con mayor bienestar, ¿verdad? Con mayor paz interior para poder transmitirla hacia los demás y generar buenas relaciones sociales, ¿no? Que es en parte lo que apunta este concepto que les he compartido de inteligencia emocional. Y bueno, eso sería todo por ahora, por el tema del tiempo. Había una segunda parte, pero ya de repente será una próxima ocasión. Eh... Básicamente, disculpen que tenga que pasar rapidito, básicamente era la segunda parte complemento a lo que ya les he compartido, pero básicamente el resumen, los puntos clave ya los he mencionado. ¿no? Y si quisieran saber mayores referencias finales sobre el tema, Acá hay un canal de YouTube muy bueno que se llama Aprendemos Juntos, que es aparte de, de, de mi canal. Es un canal por la BBVA que tiene muchas entrevistas, muchas sesiones con destacados psicólogos, con destacados profesionales eh, que tocan temas de salud mental, muchos de ellos. Y acá pueden encontrar en el canal de YouTube un video que se titula Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos. Si bien es cierto, ustedes todavía, muchos de ustedes de repente todavía no tienen hijos, otros sí tienen hijos de repente. Eh, ahí está una entrevista muy buena con el ponente que les acabo de, de mencionar, con el Daniel Goleman, en el que él habla cómo evolucionó el concepto de inteligencia emocional desde los 90 hasta la actualidad. Obviamente, con un enfoque de los pequeños y los menores, pero creo que puede ser muy rica, muy provechosa. Si la pueden ver en su tiempo libre, está de manera gratuita, libre, disponible en YouTube. Ahí la pueden encontrar. Y también, si quieren ver un poco más del tema, eh, pueden leer también su libro, muy famoso en, en campo psicológico, que se llama La inteligencia emocional. Que lo escribió también en los 90, pero creo que cubre bastante, eh, de manera bastante comprensible eh, el tema. Y básicamente, si quisieran saber más información, pueden encontrar esos recursos. Y agradecer nuevamente a la UNAM por invitarme en la Semana de Salud. Espero que la charla haya sido de su interés, de su agrado. Eh, y finalmente, si quisieran saber. Más sobre lo que les he compartido, si quisieran leer la segunda parte, digamos, de esta presentación o, o de la guía que les acabo de, de compartir de manera eh, en charla, también pueden encontrar muchos artículos, muchas revistas disponibles en la website que acá pueden ver en pantalla. Ustedes también pueden unirse al canal de YouTube, pueden ver en, en Facebook también en el grupo Aprendiendo Juntos Psicología. Ahí están. Básicamente, en todas las redes que pueden ver en pantalla, pueden explorar más contenidos psicoeducativos si quieren aprender más sobre el tema de inteligencia emocional y también sobre otros temas que se han desarrollado como la ansiedad, estrés, depresión, etc. Eh, y también los invito a, si, si tienen mayor pasión por la psicología, cada mes también compartimos una nueva revista psicoeducativa con muchos redactores internacionales. Inclusive también ahí están eh, reacciones de Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Si quieren saber más del tema, si quieren leer más sobre psicología, siempre están invitados a, a leer eh, los artículos que se comparten en la website que está ahí abajo. Y básicamente eso sería todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de interés, fabuloso. Podemos pasar rápidamente a las preguntas. Alejandro, si hubiera tiempo, muchas gracias. Gracias, gracias Samuel. Eh, muy padre la, la charla. Y bueno, lástima que, que el tiempo no nos permitió esa segunda etapa, segundo complemento. Pero yo creo que si te parece bien, lo, lo, lo agendamos, nos damos la oportunidad de que nos puedas compartir esa esa otra parte que por ahorita por cuestiones de tiempo nos tuvimos que ver limitados. Eh, estamos monitoreando en este momento si existen preguntas en los diversos eh, foros en los que se proyectó esta charla, entonces estamos revisando. Si no es el caso, sí. ahorita te, te, te lo informamos. Claro que sí, muchas gracias eh, nuevamente Alejandro. Igual todos invitados a seguir con la programación de... La semana de la Salud, creo que es muy buena esta iniciativa y hay muchas sesiones que vienen durante la semana, porque este es el primer día, ¿verdad? Hay muchas sesiones durante la semana, están invitados a, a continuar si les interesa puntualmente el tema de psicología. Mañana también hay una charla muy buena con la ponente Elizabeth, la psicóloga Elizabeth, que va a hablar sobre la resiliencia. Sí, así es una herramienta que también a los jóvenes y a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo nos, nos conviene conocer y tener. Pues Samuel, ya revisamos, en realidad ahora solo tienes puros comentarios positivos, agradecimientos por, por tu charla, eh, algunos de ellos colaboradores del, del grupo que tú bien coordinas y bueno, pues solamente agradecerte también por parte de la facultad tu tiempo y bueno, pues eh, pedirte que eh, si es que está en tu disposición y en tu agenda, nos podamos poner de acuerdo para esa segunda parte que por ahí nos faltó. Claro que sí. También agradecer a todo el público conectado, a todos los estudiantes de la Facultad de Química, como también a todos los eh, miembros del grupo que también se han sumado. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. Espero que haya sido provechoso, eh, comprensible y, sobre todo, de interés y utilidad si lo pueden aplicar en su día a día. Y si desean más contenido, ahí están las redes. También y están. Uh, recuerden, por favor, seguir la programación de la Semana de la Salud en la misma página de la Facultad de Química para que puedan estar al tanto de todas las nuevas ponencias que van a compartirnos luego. Muchas gracias. Sin más, Alejandro, sería todo por mi parte. Samuel, muchísimas gracias y a nombre de la facultad les agradecemos por este día. Todavía falta una actividad el día de hoy, así que los vemos en unos minutitos y mañana continuamos. Muchas gracias a todos. Excelente.